We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Libra, vamos a ver cómo te va a ir este mes de diciembre 2021. Pues Libra, termina el año un poquito preocupado. Te estás viendo un poquito rebasado por tus sentimientos, por tus emociones. Estás en un punto de tu vida donde sabes que hay que tomar decisiones, pero te las estás pensando, Libra. En este momento tú sabes perfectamente qué es lo que hay que cambiar. Sabes exactamente en dónde te equivocaste a lo largo de este año, pero también estás siendo demasiado duro contigo. ¿Por qué te digo esto, Libra? Porque creo yo que a cualquier persona que le pregunte, ya sea familiar o amigo, te va a decir que el año fue bastante malo. Tú de alguna manera has sabido capitalizar todo lo malo que ha pasado y lo has tratado de ver de una manera positiva. Pero ya llegamos a diciembre, el año se te va y cuando volteas sobre tu hombro, ves que no hay mucho construido detrás de ti y esto te puede llegar a preocupar. Sin embargo, Libra, no te preocupes que el año no fue perdido en absoluto. Aprendiste muchísimas cosas y estás listo para comenzar con el pie derecho el 2022. No estoy diciendo que vaya a ser fácil, y mucho menos los cambios que estás a punto de realizar en tu vida, en tu persona, en tu trabajo. Van a ser cambios que te van a costar de una o de otra manera, pero no olvidemos que cuando nosotros cambiamos, la vida cambia con nosotros. Y en tu caso, esos cambios van a ser para bien. El 2022 a ti, aunque no lo creas, te trae muchísimos cambios positivos en todos los ámbitos de tu vida. Y aunque en este momento estás pensando que el año lo vas a cerrar mal, créeme que no va a ser así. Aunque eso sí, ¿eh? Ay, bueno, ¿qué quieres? Ya sabes que yo cuando no tengo un pero, tengo alguna advertencia. Hay que cuidar tu manera de comer porque vas a estar como una abejita queriendo dulces, pasteles, galletitas y cosas sabrosas. Y pues el mes de diciembre se presta bastante bien para eso. El problema va a ser que la última semana de diciembre la puedes pasar con muchos problemas en esa pancita. Así que yo creo que pues tratar de manejar bien los antojos te va a ayudar bastante para que cierres muy bien tu año. Y no, no te estoy regañando. La mayoría de los signos abusamos un poquito para este mes de diciembre porque hay cenas, hay invitaciones y hay pues muchas cositas que nos hacen felices, nos las queremos comer, nos desvelamos. Y los excesos son justamente lo que vamos a tener que cuidar tú y varios signos, ¿eh? No te creas que voy contigo nada más, Libra. Los signos de aire, sobre todo en ese afán que tienen de libertad, es posible que se me suelten el pelo y de repente anden un poquito más exagerados que de costumbre, no solamente con sus actividades, también con lo que se beben, con lo que se toman. Y aquí es donde hay que ponernos un freno, Libra. Si te me pones un freno a todo lo que son excesos, si te me controlas con eso de estar pensando de lo mal que te fue, créeme que vas a empezar con el pie derecho para el 2022, así que ya lo sabes. Pero bueno, vamos a ver en el amor para los casados. Diciembre va a ser un mes tranquilo si es que no entramos en temas de celos. Ya se la saben mis ángeles, tanto que me lo celen a ustedes porque son unos coquetos, pues ya por naturaleza no es que estén coqueteando, son amables. Y muchas veces esta amabilidad la pareja no la toma muy bien, que digamos. Bueno, ¿qué quieren? Ser bellos, mis ángeles, causa preocupación a la pareja. Así es de que hay que tener cuidado con esto, hay que tratar de no exagerar en la amabilidad con otras personas, precisamente para evitar problemas con la pareja.
Por otro lado, la familia de la pareja puede estar un poquito invasiva este mes de diciembre, así es de que vamos a tratar de oídos sordos a palabras necias, mis ángeles. Si ya conocemos a la suegra, a los cuñados, a las cuñadas, pues vamos a tratar de escucharlos, que nos entre por un oído y que nos salga por el otro. Pero no vamos a permitir que nadie nos arruine nuestro mes de diciembre. Vamos a tomar las cosas de quien viene y todos contentos. Con esto de todos contentos, no estoy diciendo que no vayan a tener ningún problema con la pareja, por supuesto que los van a tener, sobre todo en lo que respecta al dinero, en las inversiones que van a hacer, en los gastos, etcétera. Ahí sí que pueden tener algunas diferencias, ya se las saben, mis ángeles. Si uno grita, el otro baja la voz, y esto es una fórmula mágica para evitar problemas. El diálogo antes de la discusión, donde dos personas gritan, mis ángeles, no se entiende ninguno de los dos y eso termina en verdaderas batallas campales. Así es que vamos a tratar de cerrar bien nuestro mes escuchando más y gritando menos. Y en el amor para los solteros, ustedes mis ángeles, a pesar de que no me les va a faltar el amor, ya saben, siempre tienen por ahí admiradores secretos o admiradoras secretas, los caballeros, pero ustedes no van a estar muy concentrados en temas de amores, de que se sienten solos en ocasiones, pues sí. Pero digamos que los solteros van a estar más enfocados a la familia todo el mes de diciembre, ¿por qué no? Un poquito a la diversión, pero sin buscar un compromiso que sea serio. De hecho, muchos libras que tienen una novia o un novio en este momento, si me los presionan un poquito con temas de boda, de vivir en familia, lo más seguro es que salgan corriendo con rumbo desconocido. ¿Por qué? No porque no amen, porque no les guste su pareja, sino porque ustedes quieren terminar en verdadera armonía el año y pues están más enfocado a lo profesional, a qué es lo que necesitan ustedes para comenzar un 2022 con el pie derecho. Y por supuesto que muchos de ustedes están pensando en iniciar una familia, pero por lo menos en diciembre no están muy seguros de querer problemas. Así es de que todo esto nos lo llevamos al 2022. Van a andar más festivos, más de diversión y aquí mucho cuidadito, mis ángeles. Les recuerdo que todas esas pasiones de ocasión hay que manejarlas con muchísima precaución si no quieren sorpresas o escuchar que me les diga al mamá o papá. Así que a divertirnos, pero siendo responsables. Y bueno, lo que siempre les recomiendo. Cuando comenzamos a salir con una persona, sobre todo los que son todos bellos ellos y todas bellas ellas, que son bonitos y que son personas que agradan, personas que generalmente quiere conservar la otra persona, hay que avisar de qué van las salidas, si vamos en plan de amigos, en plan de amantes, en plan de vez en cuando o en plan de una relación seria. ¿Para qué? Para que se eviten reclamos innecesarios. Así que disfrutar de la temporada navideña, pero no solamente con precaución. También cuidando mucho no pasarse de libertinos, mis ángeles, porque eso también me les puede traer muchos problemas. Y bueno, por supuesto, ya saben lo que les voy a decir. Sí, exactamente, te me pones el cubrebocas que todavía el horno no está para bollos. En el tema de la salud, como ya lo dije, mis angelitos, vamos a tener que cuidar los excesos, sobre todo si quieren pasar felices fiestas, porque estamos hablando que la última semana de diciembre va a ser la más difícil para ustedes en el tema de la salud. Y si queremos llegar, pues, sanos y listos para divertirnos, hay que cuidarnos no solamente abrigándonos y teniendo cuidado con el tema del bicho que tenemos ahorita por ahí, sino que también con todos los excesos en comida, en bebida, en café. Vamos a llevarnos con calma las fiestas, mis ángeles, para poder finalizar bien el año y comenzarlo mejor. En el tema del dinero, no es un mes en el que se vayan a tener que preocupar, pero qué mejor si pueden iniciar el 2022 con alegría, tranquilidad y seguridad.
¿Cómo logramos esto? No gastando todo el dinero que tenemos. No podemos acabarnos el dinero en una noche, mis ángeles. Vamos a tratar de economizar. Yo aquí al final de este video les voy a dejar Navidades con la abuela. Por favor, escuchen ese video. Se me van al súper, se compran unas lindas bolsitas de celofán, se compran sus galletas y a regalar galletas. Hay que guardar el dinerito para iniciar con dinero el año. Nada de gastar por gastar. ¿A quién le regalamos? A quién nos va a regalar. ¿A quién le regalamos? A esas personas que se ganaron un regalo a lo largo del año. Nada de que, ay, no, es que me cae tan mal, mi cuñado es tan grosero cada que voy, ay, pero ¿cómo no le voy a dar regalo? Ay, no, sí le voy a comprar algo. No, 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 mis ángeles, únicamente a las personas que se han ganado su regalo y vamos a tratar de ahorrar dinerito. Comencemos bien el año. Una persona que tiene un poquito de dinero en el banco, una persona que se siente segura es una persona feliz. Y Libra quiere comenzar el año siendo feliz, así que a guardar esa cartera y a gastar únicamente lo que tienes que gastar. Y bueno, en el tema del trabajo, muchos de ustedes van a tener celos por parte de los compañeros porque van a tener un muy buen mes de diciembre. Tal vez el apoyo que me les den a ustedes, los jefes o algunos de los compañeros de trabajo, moleste a otros que puedan pensar que los éxitos que tienen no van en base a su trabajo, sino que más bien a favores que me les están haciendo porque le caen bien a alguien o por otro tipo de cosas, qué sé yo. Pero de esto, mis ángeles, por favor, no se me desgasten, que cada quien piense lo que se le dé la gana y ustedes a trabajar. Sí es probable que tengan algunos desacuerdos dentro de su trabajo, tal vez con algún jefe o con algunos compañeros, pero mis ángeles, ustedes a lo suyo. El apoyo lo van a tener. Así que nada de nadar contracorriente, flojitos y cooperando, mis ángeles, que las cosas les van a ir bastante bien este mes. Algunos de ustedes es muy probable que me les ofrezcan algún curso o consejos que me les puedan ayudar a crecer dentro del campo laboral. Ni se las piensen, ustedes digan que sí a todo, pero no así de las oportunidades, porque acuérdense que no todo lo que brilla es oro. Yo el consejo, si quieren cambiar de trabajo o están pensando en alguna cosa nueva, hay que esperar el 2022 que va a traer una energía agradable para muchos de los signos y unos de esos signos pues van a ser los de aire. Y este año, mis ángeles, se acabó. Estamos en las últimas semanas del año. Ustedes van a recoger frutos de lo ya sembrado y, ¿por qué no?, van a poner ahí sus semillitas que van a estar listas a florecer entrando el 2022. Pero el consejo de la abuela, a relajarnos, a concentrarnos en los pendientes para no arrastrar pendientes del 2021 al 2022. Y vamos a ver qué es lo que nos trae el próximo año. Pero este, mis ángeles, no permitamos que nadie del trabajo me los ponga a temblar, ni que me los haga enojar, ni mucho menos. A palabras necias, oídos sordos, ¿eh? Que no se te olvide eso. No te me preocupes por nada, que todo va a ir bien en tu trabajo. Si tú estás buscando trabajo en este momento, pues ni te me preocupes demasiado, que los buenos trabajos vienen para el 2022. Este 2021, no estoy diciendo que no vayas a conseguir trabajo estas últimas semanas, pero sí va a ser un poquito más lento de lo que debería de ser, o a lo mejor no tan bien remunerado como puede ser la remuneración que tengas entrando el 2022. Así que a tomarnos las cosas con calma y a prepararnos para tener felices fiestas. Por otro lado, Libra, hay que organizarnos, pero no solamente en el trabajo. Tú sabes que la organización debe de ser total en tu vida. Y no, no me hagas caras, que tú y yo sabemos que este año te me desorganizaste bastante y no es tu culpa. Realmente la mayoría de nosotros hemos tenido que cambiar muchas cosas para poder seguir trabajando, para poder, pues, siguiendo dentro de lo que es la economía, saliendo adelante con renta, facturas y demás. Pero yo creo que este año ya fue suficiente de desorden y hay que acomodar no solamente tu vida familiar, también tu vida sentimental, tu vida profesional, tus finanzas, porque tú te me pones triste o te me desesperas y a ti te hace muy feliz irte de tiendas. Y tal vez esto sea una de las cosas que tenemos que cambiar. Comenzar el año con una buena dieta, un nuevo plan de alimentación, una rutina de ejercicios, no te va a caer nada mal. No me hagas caras.
que una persona tan bonita como tú, tan agradable. Libra es uno de esos signos, bueno, también Sagitario y por ahí andan los Géminis. Hay signos del zodiaco, mis ángeles, que son como una llamita de luz donde quiera que se meten. ¿Por qué? Porque llevan alegría, llevan tranquilidad, le dan ánimos a la gente. Y Libra yo creo que es uno de esos signos que son bastante especiales. Y cuando Libra se gusta a sí mismo, que lo que ve en el espejo le gusta, lo que proyectan es maravilloso. Así que hay que cuidarnos, Libra. Si traes el pelo marrón y se te antoja ponértelo rojo, adelante. Si eres morena y quieres ponerte rubia, adelante. Si tú eres un hombre que de repente has andado muy rasuradito toda tu vida y se te antoja este año 2022 una nueva versión de ti con una barba de candado, adelante. De lo que se trata es de que cambien algunas cositas y de que se sientan seguros. ¿Por qué? Porque esa seguridad que tengan en ustedes es lo que me los va a ayudar a avanzar muchísimo para este 2022. Pero ya sabes, nada de preocuparnos, que las cosas van a ir bien a pesar de que veas un poquito negro el panorama. Tú confía en la abuela, que ya ves que casi nunca se equivoca. Y otra cosa importante que se me olvidó decirte en el tema del trabajo, también mis angelitos, no solamente me refiero a que no se metan en problemas con los compañeritos que me los molestan, también nada de escuchar chismes ni dar opiniones, ¿eh? Eso sí que va a ser muy importante para que no den pie a que personas me los vayan a poner el mal con los jefes o con otros compañeros. En boca cerrada no entran moscas, mis ángeles. Oye, ¿ya supiste lo que hizo fulano? No, no sé, déjame te platico. No, 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 no quiero saber, no quiero saber, se me descompone el día. Oye, ¿ya sabes lo que dijo el jefe de ti? Mira, la verdad no me importa, yo aquí vengo a trabajar, no a hacer relaciones sociales. No se me metan en problemas y a cerrar los oídos a los chismosos. No se van a arrepentir. Ustedes son los reyes de la diplomacia, así que hay que sacarla, mis ángeles, y se van a ahorrar muchísimos problemas. Y en el tema de la familia, aquí hay que cuidar un poquito el tema del egoísmo, mis ángeles, de que se me pongan de repente con es que nadie me hace caso. Es que todo el mundo hace lo que quiere y yo como si no existiera. No podemos ser primero nosotros, después nosotros y toda la vida nosotros. Las personas también tienen vida propia. Y Libra también en ocasiones es un poquito voluble, de repente se aleja, es que traigo problemas, es que estoy muy ocupado con el trabajo, es que yo hubiera querido llegar, pero me quedé en casa de una amiga o de un amigo a tomarme el cafecito, etcétera. Y estas cosas hay que evitarlas este mes. Acuérdense que si vamos a pedir, primero vamos a dar. Si queremos atención, si queremos que la familia, pues nos dedique tiempo y tiempo de calidad, por supuesto. Hay que comenzar a darlo nosotros. Este mes de diciembre, métete en la cabeza que a la hora de que salgas del trabajo, te vas a ir directo o directa a casa para poder hacer algún tipo de convivencia familiar. Ya sea que veas una película en familia, que cenen juntos, que tengas un tiempo para platicar con tu pareja antes de dormir, no nada más llegar, meterte a tu cama y apagar la luz. Uy, qué cansado estoy. Bye. Ciertamente las rutinas no son fáciles en casa con los padres, con la pareja, con los hermanos, pero créanme que son necesarias, mis ángeles, el dedicarle un tiempo a la familia para hablar de cómo nos fue, para preguntar cómo nos va en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Aparentemente es nada o nos van a contestar cualquier cosa, pero la persona a la que le estamos preguntando se siente importante, porque el hecho de que nosotros preguntemos es una buena señal de que nos interesa lo que le pasa y eso le da mucha seguridad a la familia. No olvidemos, mis ángeles, que es la familia la que siempre está ahí para nosotros en las buenas y en las malas. A muchos de nosotros nos puede no gustar la familia, a muchos de nosotros, pues puede haber algunos hermanos que nos molesten demasiado, pero al momento de que tenemos un problema, no olvidemos que son los primeros en correr a apoyarnos y ayudarnos, porque los amigos ahí están. Pero muchos de esos amigos que se dicen nuestros mejores amigos a la hora de los problemas salen corriendo.
Así que este mes de diciembre vamos a dedicarle tiempo de calidad a la familia. Vamos a evitar eso de, ay, sí, ya me lo has contado 10,000 veces a mamá o a papá, porque aunque sean cosas que ya nos han comentado una y otra vez, eso a lo mejor hace feliz a nuestros padres o a nuestros abuelos, y ¿por qué no regalarles unos minutos de felicidad? Dicen por ahí con un anuncio de la Kodak, no sé si se acuerdan, que decía recordar es vivir, y así es, a muchas personas mayores, a nuestros abuelos, a nuestros padres, solamente les quedan los recuerdos. ¿Por qué? Porque la vida, a pesar de que llegan los hijos, pues ya se trata únicamente de sus hijos, de ir del trabajo a su casa y se acaba la diversión. Así es de que hay que dejarlos platicar, hay que dejar que nos cuenten una y otra vez sus vivencias, que en una pueden aprender bastante de ellos. Y en cuanto a las decisiones de familia, nada de tomen ustedes una decisión y ahí me avisan. Cualquier decisión que se tenga que tomar en familia, Libra debe de estar ahí este mes de diciembre. Es una buena manera de decirle a la familia, cuentan conmigo, aquí estoy, me intereso por lo que pasa en esta familia y los amo. Estamos en diciembre, mis ángeles, es un mes para acercarnos a la familia, así es de que hay que tratar de aprovecharlo, hay que tratar de acercarnos un poquito más a nuestros seres queridos y bueno, mis ángeles, a prepararse para tener la mejor de las Navidades, que yo espero que se hayan portado muy bien para que me les den unos lindos regalos. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, ¿eh? Si les gustó el video, me regalan un like, con eso ayudan muchísimo a la abuela. Pero si la quieren ayudar más todavía, por favor compartan este video con todos sus amiguitos y con sus amiguitas. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Adopten una abuela virtual que los va a querer mucho. Bien mal quedada la viejita, ¿eh? Pero de que sí les subo material, sí se lo subo. Y ya sé que muchos de ustedes, sobre todo de Libra y de Escorpión, me han reclamado porque no ha habido leyendas ni nada. Pero he estado enferma yo y uno de los gatos que luego se los presento, el señor Balder. Pero bueno, mis ángeles, felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero bueno, del próximo año ya hablaremos en el siguiente video. Bendiciones y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.